Guadalinfo amplía su oferta formativa en competencias digitales y profesionales con una apuesta innovadora por la tecnología educativa con drones. 16 centros Guadalinfo de las 8 provincias andaluzas serán formados y equipados con el objetivo de usar el atractivo de esos robots aéreos entre los jóvenes como elemento motivador en la educación. Las nuevas profesiones digitales, la robótica, el diseño 3D y los drones están muy encaminados a nuevas profesiones y además unen muchas materias, ¿no? Como las matemáticas, ciencia, y creo que es una forma muy interesante de poder acercarte a ellos, que hagas actividades con ellos, de atraerlos al centro. Están acostumbrados a hacer otro tipo de cosas y me parece súper interesante tener esta herramienta. Los y las agentes de innovación local recibirán una capacitación práctica integral para poder enseñar a sus usuarios y usuarias a fabricar un dron con sus propias manos y que entiendan la complejidad y potencial de estas plataformas. Los drones ahora mismo le gusta bastante a la juventud, pero ya es verlo desde el principio, ¿no? Como empezar primero con la manualidad, luego con la función técnica de soldar, que es una cosa bastante que le puede abrir además mercado laboral y opción de futuro a los jóvenes cuando vean ese momento de que tienes que soldar un cable y tal. Pueden ver ahí con electrónica como un futuro laboral y luego ya pues programarlo y echarlo a volar, ya ni te cuento porque es lo que de verdad les gusta, ¿no? Volar, pero si antes han hecho todo el proceso aún es mucho mejor. Estos talleres se replicarán en los centros con el propósito de despertar el interés por la ciencia y la tecnología y prevenir la brecha de género en próximas generaciones. En las niñas, en especial, hay una brecha ahí de género, ya a partir de los 10 años empiezan a mostrar un poco de desinterés en estos temas. Y si empezamos en edades tempranas, pues podemos ir trabajando un poquito por evitar esa brecha. Que es más que evidente en la adolescencia, y ofrecerle conocimientos en estos talleres y valores que le oriente un poco en su futuro académico y profesional. Guadalinfo persigue formar a la ciudadanía con una visión crítica y responsable, informando de las posibilidades de estas aeronaves autónomas con cada vez más aplicaciones, pero también de sus límites en el espacio público aéreo. A los chavales enseñamos que los drones no solamente sirven para jugar o para estar en carreras, sino también para hacer otros bienes. Y lo más importante es enseñarles que en España tenemos una legislación y que hay unas normas para poder conducir estos aeroplanos. La red Guadalinfo promueve la innovación a través de acciones formativas bajo un enfoque interdisciplinar, hardware y software libre, metodologías lúdicas, tecnología educativa, co-creación y trabajo en equipo.